Hola, Caro. Hey, Juan. ¿Qué haciendo, pues? Aquí, lavando una ropa de... ¿Verdad? ¿Cómo está todo acá? De niñera, no es. ¿Se viene a lavar, pues? Sí. Como deja, tengo que andar y me ayudamos aquí para... Está bueno. Sí. ¿Cómo andamos con aquello que cuando la encontré allá? Pues, se puede decir que igual Juan siente anda enojado. Han enojado todavía. Sí. Pero no se han arreglado nada las cosas. No, siempre es igual. No buscarle las cosas ni nada, pero... Entonces sí la ha creído entonces. Pues sí, y bastante, la verdad. No, pues, modo, yo pensaba que se había arreglado porque ya tiene más o menos tiempo de estar enojado. Sí, sí, ya pasaron varios días, pero no ha buscado las cosas ni nada, siempre sigue enojado. No puede estar seria la cosa así, ¿cómo se sabe? Pues la verdad sí, Juan, está difícil, pero como es aquel día que vamos a hacer, si él no quiere, no lo puedo obligar tampoco. Sí. Bueno, yo voy a ir ahí arriba porque, bueno, tengo que hacer unas cosas, pero si lo encuentro a él, digo que venga. No, Juan, hay déjalo, hay cosas de él si quiere venir o no. Nadie lo puede obligar. Porque pasa ya por el camino de arriba en vez y ahí en vez lo encuentro. Pues sí, pero recuerda que eso no es que alguien le va a decir, tienes que hacerlo porque él siempre. Pero si pues. Ya no encuentro, pues. Ya. Vamos, Juan, está bien. Va a pasarlo, caro. Vamos, que le vaya bien. Nada. ¿Qué onda? ¿Qué puche? ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué cosa? De lo que el día mal interpretó. No, no creo que haya sido así. Ya ves que todavía no he enojado. Todavía no me pasa nada. Me lucho. No, hombre, no se preocupe. Usted sabe que ojalá soy amigo de ella. No vaya, no esté pensando las cosas que no son así. ¿Seguro? Claro que le estoy diciendo la verdad. Pues, dije la verdad, sí. Estaba pensando de él y quería hablarle a ella. Sí, pedirle disculpas por no escuchar. Sí, porque yo me la encontré y está desesperada, dice que lo extraña, que lo necesita porque está pasando por malos momentos ahorita. Seguro que eso le dijo. Eso me dijo ella, pues la verdad yo le dije unas cosas y pues me dijo que, puchica, necesitaba verlo, que él anda, ella anda desesperada por verlo. Y pues la verdad yo también quiero ver, pero no hay cómo hacer para llegar. Mire, porque todo lo que le dije, más que le dije que ya no la quería. Pero algo que yo le dije por cólera, no fue que lo dije. Sí, pero trate de confiar un poco más en ella. No desconfíe mucho en ella. Pero para que vea que yo soy buena persona y un amigo allí le hizo un regalo a ella, pues quiero que usted se lo entregue a ella. ¿Cómo así? Pues él, mire, le ha mandado para un peluche y un ramo de flores y unos chocolates. Quiero que en este caso usted se lo entregue. El amigo Adonis Ramos le envía esto. Le envía lo que es un peluche y el ramo de flores y los chocolates. Y el sobrante, pues, usted se lo va a dar a ella. Aquí está. Para que vea que somos... no me tenga desconfianza en mí. Pues gracias, Juan. Voy a traer las cosas y te las lleva. Va. Espérame acá. Puchica, este Juan me está haciendo un gran favor. Sí, me siento mal allí por lo que le dije. Pues creo que lo ofendí a los dos. Puchica, pero qué favor que me está haciendo, que le voy a entregar hasta peluche, chocolate, hasta flores y hasta dinero. Hey, aquí vengo. Ah, aquí estamos. Agarro con cuidado ahí. Ahí está. Así que póngase las pilas. Uy, conquístala, vamos, suerte. Gracias, no pide nada, para que vea que no tiene que desconfiar de mí. Sí. Así que vamos. Es tuyo todo eso. ¡Suerte!
Regalitos, ¿verdad? Quiero una sorpresa. No, para nosotros. ¿Quién quiere usted? Ay, yo las flores, que están mucho. ¿Es para nosotros? Pues sí, la verdad, lástima que no es para ustedes. Oh, no, hombre, que nosotros contentas estábamos ya. No, que detallaste, entonces. Sí, una sorpresa chula para otras personas. Ay, sí, ¿quién será? Por ahí. Por ahí lo van a ver más de aquí. Nos vamos a dar cuenta más o menos. También. Qué sorpresa va a llevar esa persona. Espero que sí. Va a ser buena sorpresa. Yo pensé que para nosotros era. Sí, ya veníamos contentos. Ya cuando lo vi, mi miren, ya lo sabes, como ya las cuñadas, dije yo. También bonita. Sí, es tan bonito. Pues le deseamos suerte y que le vaya bien, suerte para la sorpresa que llegue. Bueno, hay que le dar lástima que no era de nosotros, pero bien, vamos, lástima. Qué favor el compromiso. Sí, estoy arrepentido por haber dudado, abierto. Sí, ya sé, pero ya puede dejar esto. ¿Sí? Voy a dejar esto. ¿Sí? Me voy a asegurar si es que está en el río para sorprenderlo. Me voy a asegurar si está en el río. Me la asustaron, yo dije que me hizo raro no hacerles a él. Sí, pensé que la iba a sorprender ahí. ¿Eh? Sí, la verdad sí, es porque me tocaron el tiempo en el otro. No, pues quería que le explico, porque le dije que entendía. Sí, la verdad lo hice porque sentía cólera, porque la había visto usted con fe. Y después pensaba que iba a sentir nada de eso. Pues la verdad, en tanto no pensé nada porque me ganó la cola. Pero ahora creo que quiero remediar eso. Y quiero pedirle como que sí. Sabe que sí lo voy a hacer. Usted ya sabe por eso. Por eso entonces quería platicar con usted para arreglarlo. Sí, usted sabe que sí. Yo dije que si usted llegaba a venir aquí, pues sí les iba a aceptar, porque sabe que lo quiero. Sí, yo sí. Y la verdad sí me dolió ese día que me dijo eso, que ya no me quería ni nada. Y sí, me puse un poco mal. Sí, pero la verdad sí, me ganó la cólera que sentía, pero ya después me puse a pensar y dije que tenía que escuchar. Y porque ya me había pedido disculpas, pero no andaba enojado. Ninguna de las veces que le pedí disculpas, no quise escuchar. Como andaba enojado, no le puse ni atención, no le quise escuchar y hasta luego. Pero ahora lo que tengo es que me perdí. No hay problema, sabe que sí lo voy a perdonar. Sabe que sí lo voy a perdonar, pero sabe que lo quiere y no puedo estar enojado. Por eso, ni yo tampoco, por eso quería perdonar. Entonces sí que estaba enojado, porque estaba enojado conmigo.
no voy a buscar la manera de arreglar las cosas. Estaba enojado cuando la veía, pero cuando yo me quedaba solo, pues me ponía a pensar ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no te dejas pasar tanto? Como le digo, me ganaba el orgullo. Por eso que ahora le estoy pidiendo disculpas. Pero dije que le tengo una sorpresa. ¿Y es? ¿Eh? ¿Y es? Por ahí le tengo una sorpresa. ¿Qué esperen? Mira, ¿qué ven? ¿Qué clase de sorpresa traerá Eric? La verdad se me hace raro porque se andaba enojada y así de repente trae una sorpresa, pero creo que sabe que lo quiere y por eso él hace lo que hace. Cuando uno quiere así siempre piden disculpas por todas las personas, pero a ver qué sorpresa me va a traer. A ver qué tan detallista, ¿eh? ¿Qué tal la sorpresa? Espero que le guste. Sí, la verdad, creo que lo que más me gusta. Pero están bien al lado aquí para que te pongan. Sí, yo claro con las cosas que me gustan. Gracias. ¿Y para? Un peluche y chocolate. Y el color que más me gusta también. ¿Y el chocolate también? También. Creo sí, que sí. También le voy a dar esto para que se compre algo. Gracias. Y le voy a dar un abrazo también. Perfectamente con todos, con los que más me gustan, los chocolates, las flores. Pues viejo, quería porque... El peluche y el color. No era nada fácil todo lo que le había dicho. Pues la verdad sí me sentí bastante mal con todo lo que me dijo, pero como le vuelvo a repetir, cuando uno quiere siempre tener las cosas. Y pues, creo que también usted sabía de que sí lo quería porque... Ahí se puede hacer porque sabe que le iba a disculpar. Pues sí, pero ayer que no quería disculpar, ayer... Le ganó un poquito su orgullo, creo. Pero por eso quería remediar eso y pues lo traigo. Vale, gracias entonces.